Bienvenido a La Salud en tus Manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del hombro doloroso. Vamos a ver exactamente en qué consiste, por qué se produce, si podemos prevenirlo y cuáles son los tratamientos más adecuados. Para todo ello contamos en el plato con los siguientes invitados. María Monteagudo, que es... Jefa de Servicio de Rehabilitación en el Hospital Virgen de la Risaca. Muchas gracias, María, por venir. Gracias a ti por invitarme. Eh, Francisco Esparza, que es médico especialista en traumatología y profesor de en la Facultad de Medicina de aquí, de la UCAM. Muchas gracias, Paco, gracias, Juan, por ya, venir. Ya. Y Mariano Leal, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y también profesor de medicina aquí, en la UCAM. Muchas gracias, Mariano. Gracias por, por invitarme. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre el hombro doloroso. ¿Qué puedo hacer si el hombro me duele? ¿El dolor de hombro es algo que es hereditario o suele aparecer por el desgaste diario? Eh, tengo dificultad en subir el hombro y no sé de dónde podría venir ese dolor. Si puede ser muscular o, o más bien debería ir a ver si deberían hacer una, una placa, una radiografía. Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. María, mmm, explícanos brevemente un poquito de la anatomía y de la fisiología del hombro y también por qué duele el hombro a veces. Bueno, intentaré hacerlo brevemente. Sí, porque que no el hombro es muy complejo. ¿no? no es nada fácil, exacto. El hombro es una articulación muy compleja. Es la que mayor movilidad tiene de todo el organismo. Y no es una articulación simple, está formada a su vez por cuatro articulaciones, de manera que a veces se, se prefiere hablar de complejo funcional del hombro. Estas cuatro articulaciones son la clavícula articulada con el esternón, la esternoclavicular, con el acromion, que es una apófisis de la escápula, la acromioclavicular, la escápula torácica, muy importante, y por último la cuarta, la glenohumeral que es la principal y la de mayor movilidad. Aparte de, de decir esto, es muy importante eh, resaltar que a diferencia de otras articulaciones donde las superficies articulares son grandes y hay un, una cobertura perfecta entre un extremo y otro de la articulación, pues en el hombro no es así. La cabeza del húmero grande se enfrenta a una superficie pequeñita, en proporción que es la cavidad glenoidea, y aparte la orientación de la cavidad glenoidea es horizontal. Esto tiene su importancia, es importante porque no es suficiente para dar estabilidad al hombro. De aquí se desprende que la estabilidad del hombro va a depender de otras estructuras, y principalmente va a ser musculotendinosas el manguito de los rotadores y también una estructura fibrosa, que es un rodete alrededor de la cavidad glenoidea, la cápsula articular y los ligamentos. La importancia aquí de, del manguito rotador es que es, eh, está formado por cuatro músculos y es el principal estabilizador de la articulación del hombro. Pasa por eh, encima de la cabeza humeral. Y por debajo de lo que es el techo del hombro, del techo óseo, que es el acromion, la coracoide y el ligamento que los une. Además de esto, por si, por si, fuera, fuera, poco, poco, por si fuera poco exacto, existe una bursa que separa lo que es el manguito del techo de, del hombro. Una bursa, bien Una bien. bursa. Es una bolsa. Vale. Que tiene líquido, no en exceso, y que lo que hace es facilitar, amortigua y facilita el deslizamiento entre el plano muscular y el techo óseo. A veces se prolonga y es la pulsa suacromio deltoidea cuando se prolonga hacia deltoides y también nos va a dar problemas. Eh, aparte de esto, el por qué duele el hombro, aparte de, de la complejidad anatómica. Pues aparte de la complejidad anatómica, también va a influir mucho la actividad. ¿Qué actividad se desarrolla? Y se ha visto, pues un grupo de riesgo las actividades que llevan más a dolor de hombro son aquellas que mantienen una postura en aducción mucho tiempo, durante un tiempo prolongado, pues por ejemplo, escayolistas, pintores, instaladores de estructuras que tienen que tener el brazo en aducción durante un periodo prolongado. Eso en cuanto a actividad laboral, también actividad deportiva. Hay que tenerlo en cuenta como factor causante del dolor y por último y no menos importante la edad. La edad cada vez se le está dando más importancia a la postura y con la edad sabemos que la postura del hombro se va modificando y se, los hombros van descendiendo y se van inclinando en un plano anterior. Realmente María, es muy, yo creo que comprendió bastante, ¿eh? pero es muy complejo el tema del hombro, claro, él dice, me duele el hombro, como si uno dijera cualquier cosa. Uh -huh. eh, Paco, ¿cuándo, el concepto, cuando decimos... Que, porque el hombro nos ha dolido a todos alguna vez, pero ¿cuándo decimos hombro doloroso? Bien dicho, cuando duele el hombro. <risa> <risa> bueno, hombro doloroso, evidentemente, es el dolor. Localizado en la parte superior y externa del hombro, que se irradia por la mano, que tiene una característica típica y los pacientes que nos están escuchando se van a identificar enseguida. Habitualmente despierta de noche ese dolor. Los pacientes no se pueden acostar sobre ese hombro porque le despierta. Y tienen una dificultad para, como bien ha dicho María, para elevar la mano por encima del hombro. ...esa elevación por encima del hombro, esto es doloroso... Que ...muchas veces en tareas domésticas... Eh, ...agarrar los platos o coger los platos de la platera... ...a la señora, y digo a la señora o al señor... ...mayores son los que tienen esa dificultad y piden fuerza ahí... Uh -huh. ...y eso como bien ha dicho, por esa musculatura que tenemos ahí... ...los músculos, eh, ponemos los dedos de la mano... ...y es esos rotadores son varios músculos que levantan el hombro... ...esos músculos al pasar por ese desfiladero... ...de huesos que hay aquí, esos músculos al pasar ahí... ...con el paso de los años se van... ...igual que los pelos blancos se nos... ...los pelos se nos caen y se quedan blancos también... Pues por dentro también se traduce... ...entonces esos tendones se van envejeciendo un poquito... ...y es lo que genera ese dolor... ...me dejo hasta aquí ya luego... Lo... ...seguiremos avanzando... ...hasta aquí podemos leer aquí que podemos había un leer. programa que decía ¿no?... ...vamos a ver Mariano... Eh, ...en atención primaria... Eh, ...es frecuente, Tuve muchas personas... ...que tengan hombro doloroso... Sí, es, es bastante frecuente. De hecho, es una de las patologías traumatológicas más importantes que vemos en la atención primaria. Ahora mismo me viene a la, me, a la memoria típico paciente de 50, 60 años que ha hecho un esfuerzo que cuando era más joven no le molestaba. Por ejemplo, ha estado en el jardín todo el día, ha estado limpiando la casa y nos viene cuando se enfría al día siguiente con un dolor de hombro. O sea, lo típico, cuando no hay un antecedente traumático, cuando no hay un golpe de dolor de hombro. O sea, Bastante frecuente. De hecho, todas las semanas vemos, para que nos hagamos una idea, dos tres dolores de hombro de media, el médico de cabecera en la consulta. Que tienen ya cierta intensidad porque si no el paciente no iría al médico. Efectivamente, que, que le obligan o que le. le en fin, solicita nuestra, sí. nuestra ayuda, efectivamente, bueno. porque hay muchos dolores que se curan solo y el paciente no va, lógicamente. O sea que... bueno. eh, tenemos una sección, palabras de médico, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre. Nos va a decir de dónde viene la palabra hombro y doloroso. Muy buenas. Vamos a hablar del hombro doloroso. Hombro viene, cómo no, del latín humerus, con H. Y esta a su vez viene del griego homos sin H, que significa hombro. Y de donde tenemos homóplato, que tampoco lleva H. En cambio, húmero sí que lleva la H inicial porque viene de ese humerus latino y que se ha conservado en el lenguaje culto, escrito. Mientras que hombro procede de la evolución fonética que ha sufrido a lo largo de los siglos por el uso cotidiano de la gente. Es decir, que es un término patrimonial, un vulgarismo porque lo usaba el vulgo, el pueblo. Y el adjetivo doloroso viene también del latín, dolor doloris, con el mismo significado que en castellano, y con el sufijo oso, que indica abundancia. Hablando del dolor, quizás sea más propicia para comentar en esta sección su sinónimo de procedencia griega, el algos, que significa dolor. De este modo, si lo que tenemos, nos duele es la zona baja de la espalda, pues la zona lumbar, el médico nos dirá que tenemos una lumbalgia. Si nos duele la cabeza, tendremos cefalalgia, porque cefalé en griego es cabeza. Si lo que nos duele es el oído, tenemos una otalgia, o tos es oído en griego. Cuando te duelen los músculos en general, eso puede ser una fibromialgia. Bueno, lo que te duelen son las fibras, fibro, de los músculos, mus. Que significa ratón en griego y que por una analogía pasó a significar músculo. Bueno, y para tratar los dolores y las algias, acudan a su médico y le mandará algún analgésico con la alfa privativa para privarte de ese dolor, de ese algos. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. María, ya tenemos el concepto de hombro doloroso. Ahora las causas más frecuentes, aparte. Ya me refiero a enfermedades, no, ya no el trabajo de adulto. ¿eh? ¿Qué enfermedades son las más frecuentes que producen hombro doloroso? Bueno, primero separar dos grandes grupos entre la patología traumática y la no traumática. Aquí nos vamos a referir lógicamente a la no traumática. Dentro de la patología del hombro que no tiene un antecedente traumático, dos grandes grupos, es decir, eh, causas. De, de dolor de hombro que son extrínsecas y causas intrínsecas. Extrínsecas fuera de hombro son las menos frecuentes. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta a la hora del diagnóstico diferencial lo que es el dolor de hombro referido. Puede doler el hombro y provenir de, de, de zonas alejadas, un dolor visceral como puede ser un infarto o como puede ser un problema de vesícula biliar, una colecistitis, puede doler el hombro, lo que llamamos dolor referido. Aparte, también encontramos dolores de hombro que son irradiados. Con frecuencia eh, corresponden a patología de, de la columna cervical, radiculopatías. Y ya, en, entrando en las causas intrínsecas, también cabe, cabe destacar que las que las Alteraciones intraarticulares son las menos, o sea, las que afectan al cartílago, lo que es una artritis de hombro, eso es muy poco frecuente. La, las causas van a estar en toda la patología de todas las estructuras periarticulares. Como hemos dicho antes, el manguito pasa por un estrecho que además se va modificando con la edad, va degenerando. Entonces, ¿qué causas vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar con mayor frecuencia es las tendinopatías del manguito rotador. Dentro de las tendinopatías del manguito está formado por cuatro músculos, el que más se va a lesionar es el supraespinoso, que suena mucho, ya la gente está familiarizada con esto. Eh, ¿Tendinitis del supraespinoso, dice la gente? Sí, bueno, ahora ya eso se discute, tendinitis tendinosis, porque yeah. como tiene una base de dejaste. Bien, pues entonces tenemos el manguito, dentro del manguito supraespinoso. Eh, puede ser dejaste puede ser una rotura parcial rotura total el síndrome subacromial la bursitis que he hecho referencia antes con la bursa la capsulitis pero lo difícil de esto es que son una serie de, de, de cuadros patológicos muy frecuentes que se solapan entre ellos y a la cabeza de todos está el síndrome subacromial que es pues al ascender la cabeza del húmero disminuye el espacio ese que hemos dicho, entonces atrapa al manguito. Si eso se hace repetidamente, pues se va desgastando no. y además se desgasta pues, la zona que más tensión soporta y que menos vascularizado está. Además de eso también hay, puede haber cambios en el, lo que es el techo óseo, la cúpula. Del hombro, pues de una artrosis acromioclavicular, de un osteofito, y todo eso va estrechando el espacio y con ciertos movimientos, pues va pellizcando y el, el manguito se va quejando y se va dañando. Pero yo lo que veo es que entonces, Paco, el diagnóstico del hombro doloroso, o sea, el diagnóstico está claro, hombro doloroso. Ahora, el saber exactamente la causa del hombro doloroso, con todo lo que explica María, debe ser terriblemente complicado. Es complejo. Desde luego, inicialmente, como hemos de hacer hincapié, que una buena historia clínica hay que escuchar al paciente y preguntarle qué le está ocurriendo. Lo que estamos aquí contando es lo que nos ha contado y lo que estamos diciendo. Es decir, diagnóstico. Mire usted, a mí el hombro me duele, me duele acá, se señala, señala la zona de duele. Mire usted, de noche me despierta. Eso ya empe... Tú, como médico, tienes que empezar a pensar ya lo que estamos hablando: que me coste de lado y me está doliendo. Nosotros también pensamos que muchas veces, ese, bueno, pensamos, se tiene la teoría, la gente, ¿por qué me duele de noche? Porque el, se, hay un enlentecimiento de la circulación sanguínea en la zona que ya está, llamemos, con poco oxígeno, las células están un poco pasándolo mal, se si encima todo al llegar poca sangre porque está más lentita, sufre más las célula. Entonces, al final, aparece el dolor. Es una manera, un poco así, de forma general de explicarlo. Sí, sí, yo, quiero, yo quiero hacer un hincapié en una cosa, permíteme, porque me ha pasado en consulta. Antes ha dicho, muy bien dicho, María, eso de la tendinitis que ahora es tendinosis, efectivamente. Quiero hablar al público en general que más de una vez escuchará al médico decir tendinosis y dice, madre mía, y a veces me ha ocurrido venir a un paciente y decir, mi doctor, tengo algo malo, me ha dicho, tengo una tendinosis. No, mira, tienes una tendinitis. Ah, bueno, vale, gracias. no Es que es el término que ya empleamos nosotros técnicamente para hablar cuando hablamos de itis, tendinitis es un proceso inflamatorio, cuando hablamos de tendinosis es un proceso degenerativo. Sí, claro, claro. Como es una cosa ya que sabemos que habitualmente la causa más frecuente es degenerativa, pues le decimos que es tendinosis, creo que coincidimos ahí. Hay quiero explicarlo porque a veces la gente sí. le, da, le genera un poco de confusión. Pero fundamentalmente el diagnóstico, una vez que llegas a preguntar indagar, muy articular, hay maniobras específicas que te pueden decir si el hombro está, si, qué tendón está comprimido. Tú sabes los movimientos articulares que hace cada. ¿Qué rango articular tiene cada músculo? No, yo no lo sé. Bueno, el <laughs> médico. Vosotros, sí. El médico tiene que saber qué rangos articulares tiene o qué movimientos hace sí. un músculo. Tú generas cierto. Por eso verán que van al médico y el, el, el médico les coge, les coge el hombro, les pone hacia un lado, hacia otro. Y entonces, gracias a, eso, a esa información, podemos ya empezar a afinar que puede ser el, el subespinoso, como ya ha dicho, el infraespinoso, el menor vamos haciendo eso escapular que, eso o sea es lo que muy... como siempre la historia clínica y la exploración física siguen siendo la base de toda la medicina fundamental permíteme una cosa explico en clase si tú eres médico y después de preguntar y tocar no sabes de qué va tienes que ir a las pruebas inmediatamente resetea y empieza a estudiar nuevo porque sí, sí, sí. te falta algo ¿eh? te falta sí, sí, algo. No, por lo menos tienes que ir a la prueba que quieres sí, no sí, sí. hay Vamos a ver, Mariano, te llega un paciente a la consulta porque le duele el, el, el hombro, tiene un hombro doloroso. Aparte que yo sé que vosotros hacéis muy buenas historias <laughs> clínicas y tal. Pero ¿qué es más efectivo el de entrada o tal? A lo mejor depende de lo que encuentre. El paracetamol o el ibuprofeno, porque esto se lo toma la gente como churro. Vale, pues lo primero que nos planteamos a la, a la hora de poner un tratamiento para el dolor es si puede tomar antiinflamatorio. Eso lo tenemos siempre muy en cuenta eh, los médicos de familia y, y todo porque muchas veces está contraindicado por la edad, por patología renal, por el estómago. O Entonces, sea, si el paciente puede tomar antiinflamatorio, vista la complejidad, como ha explicado muy bien María, de la articulación del hombro, normalmente empezamos por un antiinflamatorio y a veces asociamos también a un analgésico, porque el hombro, como ustedes habrán comprobado, duele mucho y a veces no es suficiente un antiinflamatorio. Pero si podemos, por la característica de la articulación del hombro y el paciente lo puede tolerar, normalmente empezamos con un antiinflamatorio. Muy bien. O sea que de entrada en el hombro podríamos decir que es más efectivo el ibuprofeno de entrada que el paracetamol, ¿no? Podríamos decir. En general. Luego ya... Mmm, Hay que puntualizar. Puntualizaremos. <laughs> María, eh, bueno, yo te, te llegan a ti a rehabilitación muchos pacientes, luego hablaremos del tratamiento, pero es que la pregunta que tenía aquí preparada prácticamente la... Por si quieres añadir ver, algo llenó, de la banco. importancia de la historia clínica y de la exploración física algún dato a resaltar aparte que sé muy, que es vital claro yo coincido con él en todo o sea el diagnóstico del hombro doloroso es clínico es clínico y una buena anamnesis te lleva al diagnóstico entonces lo que ha dicho la edad la actividad también es importante el preguntar si ha tenido episodios anteriores es una patología que con frecuencia recurre preguntar eso después la exploración. la exploración qué hacemos nosotros pues siempre siempre en rehabilitación llevamos la sistemática de explorar el balance articular y el balance muscular que llamamos el balance articular activo primero dejamos al paciente que mueva vemos cómo lo hace se si hace suplencias observamos Después, la movilización pasiva, lo hacemos pasivamente para ver si el recorrido es completo. Hoy hay un componente de capsulitis. Y en la movilización resistida, es lo que bien ha dicho Paco, tenemos la suerte de que en el hombro hay maniobras que son de provocación con la movilidad resistida. Y podemos afinar mucho qué músculos, qué tendones están, están dañados. Sí. Muy bien. Pero bueno, ya. Has visto un paciente, le ha hecho una muy buena historia clínica, una buen, muy buena exploración, pero luego hay exploraciones complementarias y ahí tenemos muchas desde la radiografía, la ecografía, el TAC, la resonancia. ¿Cuándo Paco indicaría cada una de ellas? Espero no entrar en controversia. <laughs> no, la controversia siempre es buena. <laughs> pero de entrada, desde mi forma de trabajar y de hacer, va a ser la radiografía sistemáticamente una radiografía. La sociedad piensa que la resonancia magnética cura y eso es un gran error. Y muchas veces, ahora entramos en la resonancia cuando yo entraría en ella. ¿no? Para mí, de entrada, sistemáticamente, en estos casos que estamos hablando, una radiografía. A posteriori, si con esa imagen y muchas veces con radiografía y una buena exploración, es suficiente. No hay que hacer más. Y a partir de ahí empezamos el tratamiento. Puede ser que tenga duda o que tras un tratamiento inicial no mejore el paciente. Yo me plantearía una ecografía, que muchas veces la haces tú directamente en la consulta, o puedes hacerla, depende también cómo tengas el servicio. Y la ecografía, para partes blandas, que es lo que estamos hablando todo el tiempo, la estructura ósea o ya la hemos visto con la radiografía las partes duras, ahora vamos a las partes blandas, los tendones, los ligamentos, todo lo que hemos dicho ahora mismo. Pues con la ecografía perfecta. En tercer lugar, en el caso necesario, muchas veces hay lesiones más complejas, que no es un hombro de dos en sí, si no son lesiones. De, 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 labrum, bueno, de un, de un cartílago especial que hay ahí en la, en, la, en, en la escápula y demás, una serie de cuestiones, pues a lo mejor es necesaria una resonancia magnética. Pero muchas veces yo digo una cosa, resonancia magnética. Muchas veces la resonancia magnética dice que no tienes nada, que estás bien. El paciente le duele. Toma usted, aquí tiene resonancia. Hasta luego, adiós. Oiga, doctor, ¿usted quería resonancia? Bueno, pues si yo me ciño a lo que usted me está pidiendo, aquí tiene usted el tratamiento, su resonancia. Ahora, si usted me deja a mí trabajar, permítame, y con una buena radiografía, con una buena exploración, le aplico un tratamiento, le vamos a curar perfectamente aquí con esto. Y el TAC, que lo he dicho, no es el caso aquí. Ese. Yo tal lo dejaría para traumatismos, cuando hay fracturas complejas, para, para una programación quirúrgica o para una decisión quirúrgica. Pero yo digo que el orden, no sé, luego podemos entrar en controversia, pero la radiografía... Ecografía hasta ahí, y en algunos casos resonancia. Y yo no escatimo resonancia no, con las que hagan cuando falta. Es Exactamente. Pero cuando es necesario. cuando es necesario. No, no, sí, vamos, yo de esto entiendo bien, bien poco, pero me parece él, bastante lógico y razonable. Y una cosa puntualizada: cuantas más pruebas pidas, a veces menos sabes. Sí, Cuanto sí. pides una directa es porque tienes claro y vas a por ella. ¿eh? Sí, porque la, la historia y la exploración te dice, puede tener esto. A esto voy. Vamos a ver, Mariano. La verdad es que la gente cuando le duele el hombro es que se queja mucho. Y, ¿Y por qué duele tanto el hombro y luego y tarda en remitir? No es como un dolorcillo de cabeza que te toma algo y se te quita, sino que suele tardar. ¿Por qué pasa eso en el hombro? Sí. Bueno, el hombro duele mucho, como ya se ha comentado un poquito antes, por, por, su, por su estructura ana, ana, anatómica, ¿no? Porque tiene mucho tejido muscular, mucho tejido tendinoso, mucho tejido fibroso, mucha inervación. Entonces, cuando hay cualquier daño o cualquier desequilibrio en esa zona, el hombro duele enseguida. Duele enseguida y además duele bastante. ¿Y por qué tarda en remitir? Muy sencillo de entender. Si nosotros tenemos un aparato muy complejo, por ejemplo, una bicicleta perfectamente equilibrada que si no, no va bien, en cuanto se rompa ese equilibrio, ¿qué difícil es volver al estado anterior? Muy difícil. Una bicicleta perfectamente alineada. Como se te desalinea la rueda, sufres para ponerla en condiciones. Lo mismo pasa con el hombro. Una articulación que precisa de un equilibrio perfecto, muscular, tendinoso y óseo, como se vaya a ese equilibrio, volver al estado inicial cuesta mucho por su complejidad. Por eso a veces dura meses el dolor de hombro y precisa un tratamiento muy largo y desespera. Pero, como ha dicho el doctor Esparza, si se siguen las indicaciones que, que da el, el médico, al final se va a recuperar. Muy bien. Bueno, pues lo de la bicicleta nos ha quedado claro. Eh, no, no, que, bueno, es que es muy fino mira, todo, ahí es, es todo fino, muy fino y, una, y que o se altera volver a, a lo anterior cuesta. María, desde el punto de vista de la rehabilitación, ¿cuáles serían los objetivos del tratamiento en una persona que tenga un hombro doloroso? Bueno, pues por lógica y con lo que estamos hablando aquí, y con lo que nos acaba de decir Mariano, el primer objetivo es controlar el dolor. El dolor, para controlarlo, tenemos. Eh, ...remedios, soluciones farmacológicas... ...hemos dicho, hemos hablado de paracetamol, del ibuprofeno... ...tenemos también la posibilidad de administrar fármacos... ...directamente donde está el daño... ...son las infiltraciones, que luego aclararemos... ...también es otra medida para tratar el dolor... ...y además en rehabilitación tenemos muchos recursos físicos... ...que además debemos hacer uso de ellos... ...porque si no controlamos el dolor... El objetivo siguiente, que es mantener el recorrido articular, no es posible. Si hay dolor, el paciente se defiende y llega a un punto en que deja de mover. Si deja de mover, el hombro se nos fija y ya entramos en un problema más complicado, que es la capsulitis. Entonces, el segundo punto que tenemos en cuenta es ese. Control del dolor, perfecto. Que bueno, puede tener un dolor esporádico, pero que con medicación se lleva, o con medios físicos, o la infiltración, en fin, hay muchos, muchos recursos para poder pasar al siguiente objetivo. El siguiente objetivo es mantener el recorrido articular, y eso es fundamental, porque desde el principio hay que tratar el hombro, porque no tarda mucho en complicarse y en fijarse el hombro. Ese es el objetivo segundo más importante, una vez controlado el dolor. Eh, aparte de eso, Intentamos la vuelta a la actividad, posibilitar esa, esa vuelta a la actividad del paciente, porque es causa de, de asentismo y, y no solo laboral, sino también interfiere mucho con las actividades diarias. Y luego es fundamental también informar al paciente sobre un buen mantenimiento. Y aquí vamos otra vez a la bicicleta. Si se ha forzado, si hay un desequilibrio, hay que orientar a volver a equilibrar ese sistema. Entonces, el mantenimiento es muy importante y, y además está, los últimos trabajos están estudiando mucho este aspecto. Hay que, el desequilibrio puede ser por acortamientos musculares. Entonces los estiramientos están indicados en primer lugar y después si hemos dicho que las estructuras que fijan son el manguito y no olvidemos la articulación escápulo torácica. El manguito no puede ejercer bien la fijación del hombro si la articulación escápulo torácica no está bien, pues entonces es fundamental también el potenciar esos músculos, potenciación del manguito y de los fijadores de escápula. O sea que sería quitar el dolor, mantener la movilidad, Intentar volver a la estructura de la bicicleta Exacto. fina. Al equilibrio. Vale. Al equilibrio. Mediante estiramiento y potenciación, y potenciación muscular. Muy bien. Paco, y tú como traumatólogo, ¿qué enfermedades quirúrgicas, que tengan un tratamiento quirúrgico me refiero, eh, ocasionan hombro doloroso? Fundamentalmente, eh, para llegar a la cirugía, desde mi punto de vista, hay que pasar por los procesos que se han dicho anteriormente. Cuando un paciente llega a un médico. Mire usted, el quirófano tiene que ser algo muy evidente, muy claro o de entrada traumático, pero es un proceso crónico, desde mi punto de vista hay que pasar por ahí. Y luego hay que decir una cosa, esos procesos que ha, que ha apuntado María son procesos muy lentos. Una de las cosas que el paciente le mire usted, de 2 a seis meses tiene usted como mínimo de tratamiento, porque el paciente espera que va al médico ya, Entonces, Ay, como ahora no, que estamos en buscando, la inmediatez total, va buscando salida inmediatas, entonces bueno, pues bueno, pues cuando este proceso ya estamos hablando de esos dos, seis esos meses que el proceso está ahí, es cuando esta indica cirugía fundamentalmente, cuando tú te encuentras, por ejemplo, una rotura completa de todo el manguito, que realmente hay una incapacidad del hombro para mover, es una opción, o muchas veces esa bursitis que ha apuntado anteriormente Esa bolsa serosa, que es esa especie de cojín que almohadilla para que deslicen los tendones por una zona difícil, que es de hueso, esa busitis se va haciendo cada vez mayor y hace que el hueso también se deteriore. Y al pasar el, el tendón hay un espacio tan estrecho, tan estrecho, que lo está rompiendo, no puede pasar. Ahí muchas veces es necesario hacer una cirugía. Tamén os casos onde haya inestabilidade del hombro, ese hombro que está inestable, que esa situación de ahí, también es totalmente decir, y fundamentalmente los pinzamientos articulares, cuando por más que hagas que para mí el de entrada Sabiendo que es un proceso degenerativo, lo más importante es la rehabilitación de ese hombre la movilidad articular. Que el hombro, cuando tú mueves la articulación, el hombro gana vida. Es como una puerta que está oxidada la bisagra. Si tú la puerta poco a poco empiezas a mover, a mover, a mover y esa bisagra gana movimiento y al final la puerta funciona perfectamente. Pues el hombro, gracias a la rehabilitación, funciona. Cuando eso no fracasa es cuando hay que entrar aquí vale o sea que pero que hay que esperar salvo que haya una cosa muy evidente una pero, cosa ha, traumática es cuando de, ha hablado de hasta seis meses hasta seis, ¿eh? y, y, que, y un año María puede decirnos que tiene más experiencia pero vamos a no asustar pero vamos a no dejarlo no no sin pero es meses. que es la realidad lo que pasa sí. es que no es fácil para el paciente aceptar que tiene que estar lo cual no quiere decir estar seis meses con dolor no, no, ¿eh? no. sino que, que antes de que haya una cirugía hay que estar seis meses con otra alternativa. Sí, para valorar la respuesta. El vale. tratamiento de, por principio, es conservador y cuando ya no vemos respuesta y lo que ha indicado eh, Pasco, pues entonces sí que se manda a cirugía. Se valora sí. y se manda a cirugía. Mariano, y en atención primaria, lo primero que hacéis cuando llega un paciente que os consulta por hombro doloroso, lo primero que hacéis, aparte de la historia y tal, ¿qué es? ...un tratamiento, derivarlo, en fin, no, que hacer. Bueno, eh, muy, como muy bien han dicho... ...nosotros pasamos mucho en, en atención primaria... nuestro diagnóstico, en la anamnesis... ...en preguntar al paciente y en la exploración física... ...es nuestra herramienta... No, ...a nosotros nos gustan las pruebas complementarias... ...pero nunca como primera opción... ...tenemos una ventaja... ...que en primaria podemos seguir al paciente... ...lo podemos ver a los cinco días... ...le podemos decir, en cuatro días te llamo por teléfono... ...te pregunto cómo está, eso es una gran ventaja... ...que tenemos a nivel clínico, que a lo mejor... En otros ámbitos es más complicado. Entonces, lo que hacemos de entrada, aparte de la anamnesis y la exploración, es normalmente un tratamiento médico, un poquito de reposo y ver cómo evoluciona. Y ya dependiendo de cómo evolucione el paciente, pues ya tomamos otra actitud, lo vamos siguiendo, o ya si hace falta una prueba complementaria, o si hay un antecedente traumático, o sospechamos alguna otra patología, nosotros mismos podemos pedir la radiografía o la prueba complementaria que consideremos. Pero de entrada, somos conservadores, porque tenemos una gran ventaja que es que podemos seguir al paciente mejor que en otras especialidades. Muy bien. Y María, de, de qué medios físicos disponéis para el tratamiento del hombro doloroso. Porque uno oye hablar onda, no sé, onda corta, onda larga, no sé qué. Bueno, es muy sencillo. Los recursos son muchísimos. Pero para simplificar, pues empezamos por lo más sencillo. Lo más sencillo que es frío o calor. ¿Aplicar frío o aplicar ¿Y cuando calor? aplicamos frío y exacto, cuando calor? Porque eso es... Sí, no está claro. Y además todo, depende mucho, ¿eh? la respuesta es muy individu individualizada. Pero bueno, en general, en general frío cuando, cuando es un proceso agudo, cuando lleva un corto tiempo de evolución, va bien el frío. Si ya es un proceso crónico, va mejor el calor. Pero esto en general. ¿Eh? Uh -huh. Vemos de todo. Entonces, fuentes de calor, pues es lo que me estás comentando. Lo que aplicamos es calor profundo, a diferencia del que puedes aplicar en casa. Y ahí tenemos en microondas, ahí tenemos onda corta y ahí tenemos radiofrecuencia. Son fuentes de calor profundo. Se ha ido modificando todas estas fuentes, no son las que se usaban antes. Por ejemplo, la onda corta, ya se da la onda corta de inducción, la focaliza justo donde quieres ir a aplicar el calor. Esas son fuentes de calor. Aparte de eso pues tenemos recursos apoyándonos por ejemplo en la corriente eléctrica, utilizamos la corriente eléctrica, la podemos modular para que tenga propiedades analgésicas en el la electroterapia interferencial, actúa por campo, ahí delimitas el campo sobre el que puedes, el que quieres actuar son las interferenciales ¿eh? electroterapia interferencial. También si la fuente que utilizamos no es la fuente eléctrica sino son campos magnéticos, es la magnetoterapia. En este sentido también, analgésica, ¿eh? tiene otras aplicaciones también, pero es magnetoterapia analgésica. Y últimamente también la magnetoterapia analgésica, hay nuevas aplicaciones que son de alta energía y también focales. También vas a aplicarla en el punto donde, donde deseas aplicarla. Aparte de esto están las ondas de choque, también tienen poder analgésico y regenerador, se aplica más cuando hay calcificaciones, pero son, también tienen potencial analgésico. Y bueno, medio físico, el más importante de todos, empieza por el sencillo, frío-calor, tenemos muchos, el más importante que es el ejercicio, es un medio físico. Y en la aplicación del ejercicio está el éxito del tratamiento a largo plazo es sobre eh, el aspecto en el que más evidencia hay ¿eh? del tratamiento. Uh -huh. Hay muchos trabajos con unos recursos, con otros, pero todos llevan asociado ejercicio cuando se demuestra que realmente son eficaces. Me ha quedado bastante claro, pero además la explicación es muy sencilla. Frío. Agudo, calor en los crónicos. Y luego, el, todas esas cosas que has explicado, lo que hace es calor en, en los sitios, por zonas, por tal, por claro. cual, ¿no? Se selecciona y, como he dicho antes, para nosotros es muy importante controlar antes de aplicar ejercicio. Vale. Porque si hay una base dolorosa, no vamos a avanzar. Y luego, el ejercicio físico, que es lo que muchas veces los pacientes dicen: Voy a rehabilitación a los movimientos que. Bueno, luego veremos. Y, Paco. Cuando es necesaria la cirugía del hombro, eh, me imagino que ah, dependerá de la enfermedad, pero en general los resultados en la cirugía del hombro son buenos o son regulares. La respuesta, en buenas manos son buenos. <laughs> en tus manos son buenos. En buenas manos son buenos. Sí si hay que decir que, vamos a ver, en este momento estás es en una fase de la cirugía del hombro que está muy avanzada y la fase de aprendizaje ya pasó. ...entonces actualmente... ...los resultados son bastante buenos... ...se puede decir que hay complicaciones... ...en un, en un 6 y un 10% de los pacientes... Eh, resultados de la cirugía... ...habitualmente es una cirugía artroscópica... ...ya no es, en estos casos que estamos hablando... ...no se hace cirugía abierta... ...antiguamente se hacía así... ...yo ya lo viví eso... ...pero ya vamos de otra manera... ...entonces la cirugía artroscópica... ...en estos casos es bastante resolutiva... ...y con muy pocas complicaciones... ...evidentemente al paciente, repito... Eh, se evita en lo mediano posible que pase al quirófano por las complicaciones que puede tener, pero una vez que está Los resultados dentro, son buenos son con las muy, nuevas técnicas. Son muy buenos, no buenos, muy buenos resultados y habitualmente los pacientes a partir de ese momento empiezan ya a recuperar, pero evidentemente una cosa que hay que olvidar, tras la cirugía necesitamos ir a rehabilitación, si no acompaña a la rehabilitación, los resultados no pueden ser buenos, ¿eh? hay, que, hay que puntualizar esto. ¿eh? Podría ser, lo digo... Mmm... ¿Podría ser que muchas veces el hombro doloroso no termina de curarse porque los pacientes no hacen lo que deben de hacer en cuanto a rehabilitación? En cuanto a... Sé que esto cuesta trabajo decirlo porque el paciente siempre tiene razón, pero ¿hasta qué punto ellos contribuyen a, a, qué, a curarse? Estimado Juan, lo pones fácil. Yo creo por unanimidad y me pertenecen los oyentes en nuestra gran lucha... Como diría, sería una... Lo difícil debería ser el diagnóstico correcto y aplicar un tratamiento. Pero muchas veces nuestro esfuerzo tiene que ir encaminado y no estar en lucha a que el paciente haga lo que le pedimos. Eso para mí, para nosotros creo en general, que es lo más complejo. Si lo hicieran. Eh, la posibilidad de éxito sería mucho más alta, sin lugar yo a dudas. Yo estoy convencido de eso sin, también, eh, a porque además yo conozco gente que ha tenido un hombro doloroso, que es metódica y ha hecho lo que... y todos los que conozco de eso perfecto, están todos perfectos. Perfecto. Y el, vez que no, el que no le ve en cuando, solo va cuando le duele, eso no se cura. Y muchas veces tardamos más tiempo en quitar todos los doctor Google que llevan encima y el vecino y el amigo que le ha dicho, que nosotros en realmente explicarle cuál es el tratamiento. Muy bien, así yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Mariano, a veces oímos el término hombro congelado. ¿Qué es el hombro congelado y en qué se diferencia del hombro doloroso? Vale. Eh, el hombro doloroso normalmente cuando empieza el hombro a molestar hay dolor, pero todavía no hay suficiente inflamación, ni se ha alterado la cápsula, ni se ha producido una capsulitis, con lo cual el hombro duele pero se puede mover. Pero si ese hombro por, por la causa... O por la mala evolución que lleva, eh, no se trata correctamente, hay una casulitis, el hombro se bloquea y no puedes hacer ningún movimiento. Al que le haya pasado, un poquito que muevas el hombro, ves las estrellas, ves un dolor insoportable. Y eso ya es una evolución que normalmente va a requerir más tiempo para recuperarse. Se recupera, pero necesita más tiempo, es cuando ha empeorado un poquito. O sea, que el hombro congelado es porque hay una inflamación de la cápsula, que es una casulitis, que es la inflamación es de la cápsula de. de... ¿No? Efectivamente, de la cápsula que, que, que está en la articulación, sí. entonces se, se, se inflama, se bloquea y, y cualquier claro, movimiento no, ves la estrella. Claro, con lo cual tú no lo mueves y dices, congelado. congélamelo efectivamente. ahí y déjamelo quieto. ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Pero, pero se te congela. Y María, <laughs> después de la rehabilitación, después de la cirugía, eh, la rehabilitación es muy larga, es dolorosa, porque yo, la mayoría de la gente, eh, y yo he ido alguna vez a rehabilitación, tú lo sabes. El B, eh, o sea, la rehabilitación dice: Madre mía, el dolor que me. Cuéntanos, en fin, para un paciente que vaya, porque a veces van con miedo, ¿no? Yo, antes de entrar en el paciente quirúrgico, quería dejar un poquito, puntualizar, que hemos dicho que el, el hombro doloroso es un tratamiento conservador. Mariano ha dicho: Yo son conservadores, dan medicación. Bien. Eh, Paco ha dicho, es conservador, si ya no. cuando no responde, cirugía, bueno. Y luego los pacientes obedecen, no obedecen. Yo creo que aquí eh, debemos educar al paciente, dando todos el mismo mensaje. O sea, si desde el principio que se ve, se le dice lo que tiene que hacer. quizá consigamos que obedezca más. Pero históricamente. El médico de atención primaria, conservador, atiende al paciente, lo consigue, no lo consigue y lo envía a traumatología. El 90% es tratamiento conservador. El paciente ya, que aquí es fundamental el tratamiento precoz, va a traumatología, ya pierde un tiempo. Traumatología lo remite a rehabilitación todo ese tiempo. Eso ya es histórico, yo estoy luchando por eso. Si es conservador directamente tres semanas, cuatro, que se, se supone que un proceso benigno en cuatro, seis semanas de tratamiento debe responder, no rehabilitación, tratamiento conservador, a rehabilitación. Si llega a ser quirúrgico, ya rehabilitación lo deriva a cirugía. Y todo desde el principio transmitir ese mensaje, es decir lo único que hay, que, que hay evidente es el ejercicio. Y nosotros le vamos a ayudar en que no le duela para que pueda hacer el ejercicio y eso desde el principio, porque es fundamental hablando del hombro congelado el que el paciente se aborde de forma precoz. Y bueno, ya entrando en la cirugía No, pero me parece la puntualización es, me parece muy, importante. muy muy importante porque es verdad que se pierde a veces un sí. tiempo de especialista en especialista. Sí, son el... simplemente históricos. Es ya que no, por no, inercia. Es que, yo he de decirte es que es de hueso, a trauma, ¿no? Es un proceso conservador en principio. Entonces vamos a evitar eso porque en el hombro es muy importante para prevenir las casulitis, el hombro congelado, bueno, pues y, y para la respuesta. Si se aborda precozmente, pues hay posibilidades de una respuesta más favorable, ¿no? Antes. Total, totalmente. Y bueno, entrando en lo que me preguntabas, lo que pasa es que quería aclarar eso porque me estaba haciendo yo mi idea, conforme hablabais, pues efectivamente después de la cirugía es un proceso doloroso. Es un proceso doloroso, pero nos enfrentamos como al principio. Tenemos que manejar el dolor para poder tratar al paciente. Igual que digo que es importante que llegue precozmente, después de la cirugía es fundamental, que ya lo, lo, lo ha puntualizado Paco. Y quizá lo, Paco me eh, entre en discrepancia conmigo, pero el paciente operado de hombro, que o se ha avanzado mucho, aunque sea artroscopia y tal, al día siguiente de la intervención la inmovilización puede ser retirada. Siempre en un ambiente seguro y controlado. ¿Qué le vas a hacer si el hombro está.? No, pero tenemos codo, tenemos muñeca, tenemos mano. Entonces, al día siguiente se puede quitar la inmovilización y al paciente ya empieza a tomar conciencia, porque cuando no llegan tarde que llegan como si llevaran la inmovilización, ni mueven mano ni mueven codo, no es el hombro. Entonces un ambiente siempre eso, controlado y seguro, no mueve hombro pero tiene codo, tiene muñeca, tiene mano, eso al día siguiente de la intervención y a los tres días se puede hacer ya terapia física más formal, ¿en qué? Pues en controlar el dolor, en controlar el edema, y ya se puede empezar un poquito con movilizaciones pasivas, siempre dirigido. A partir de ahí, cuando empezamos con movilidad activa, ya, que es lo que realmente le da pánico al paciente y que hay que asesorarle muy bien, pues a partir de la sexta semana. Sexta semana. Claro, pero no podemos tener un paciente hasta que nos llega, que ahora están llegando precozmente, pero, pero nos llega la inmovilización... Y decir, no, es que no te puedes mover hasta la sexta semana. Ya, porque todavía la, con tu atrofiado y todo... La movilidad sufrir. activa a la sexta semana, pero antes se pueden hacer muchas cosas y eso también desensibiliza mucho al paciente a la hora de moverse. Tiene menos miedo a moverse. Bien. Y luego ya a la décima semana se empieza con eh, movilización, pero contra una resistencia baja que eso va aumentando progresivamente hasta la resistencia máxima, que viene a ser los seis meses que comentábamos antes. Sí, pero que realmente le comentáis que es un proceso largo, sí. ¿eh? y hay que sí. mentalizar muy bien, porque la gente las cosas largas no las tolera muy bien, claro hay que mentalizarlo y explicárselo muy bien, como tú decías desde, desde el principio. Sí, todos. Eh, Paco, en, se opera un paciente eh, de, por distintas patologías, ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes? Ha dicho que muy pocas, afortunadamente, sí, sí, sí. pero dentro de que sean muy pocas, ¿cuáles serían las más frecuentes? Las más frecuentes van a no ser las rigideces, por lo que acabo de decir, y, y las infecciones. Voy a dejarme ahí sencillamente. Fíjate, rigidez e infecciones, porque prefiero emplear este tiempo en, como dicen por alusiones, en contestarle a María. No entras en controversia en absoluto. Estoy absolutamente de acuerdo. En el tema, vamos a ver, es que diferenciamos una cuestión. En el entorno donde hoy me muevo, que es el mundo del deporte especialmente, la movilidad es fundamental. Nosotros somos tremendamente atrevidos. Llegamos a límites, a veces un poco rodeando el riesgo. ¿Qué ocurre cuando tú te mueves en un entorno hospitalario? <coughs> ¿Qué es el caso? Nosotros no sabemos cuándo va a llegar la habitación, no controlamos el entorno del paciente, su nivel cultural. Entonces, ante el miedo de que algún movimiento introspectivo pueda cuando haces alguna sutura, alguna cuestión, puedas romper esa sutura, preferimos decir no muevas. Es de forma genérica. Ahora, a nivel individual, nosotros, hablo ya de forma personal, no tengo controversia, al contrario, si nos pusiéramos a dialogar, seguramente me dirías, Paco, eres demasiado atrevido, mueves demasiado, fíjate, porque estoy de acuerdo contigo. Entonces, lo, lo que se está quieto se va a atrofiar y luego hay que recuperarlo, entonces vamos a ver. Como estoy contigo, si el brazo, si el hombro es el que ha operado, ¿qué tiene que ver el codo? Si uno está intervenido, ¿por qué no mueves el codo? Y empiezas a activar y empiezas a ah, que no tengas esa atrofia que tienes, que luego no tienes que recuperar solamente el codo, tienes que recuperar, perdón, hombro, sino hombro y codo, las dos. Y, y mano, y muñeca. La gente le, de, le, que le dejas así con una, unos aparatos que, masterlink, cualquier cosa que tú tengas así, le colocas esto y entonces recupera eso. Yo estoy muy de acuerdo contigo que muchas veces es la falta de cultura que hay algunos que llegan y levantan el brazo y hacen palmas, que son los extremos de gente sin, conoci sin conocimiento de lo que están haciendo. Pero desde luego, los que nos estén oyendo, la molidad de la articulación con un control profesional es absolutamente necesaria para evitar las complicaciones que me has preguntado. Esas rigideces articulares que son de las cosas que más tenemos que luchar. Muy Estamos bien. de acuerdo, María. Me alegro. Yo he de decir que también estoy de acuerdo con vosotros. No, 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 pero que eh, es importante que la gente sepa esto porque es verdad que la tendencia es a no hacerlo, ¿no? Y bueno, estoy por no hacerle esta pregunta a Mariano, por cómo la tenía planteada, porque no quiero que me eche un puro, María. Tú fíjate, no, fíjate cómo tenía, he añadido, he añadido una palabra más ahora. Yo tenía aquí. Una pregunta planteaba Mariano y decía, Mariano, te llega un paciente con hombro doloroso que tú no has podido solventar totalmente. Entonces yo te iba a preguntar, ¿lo, co, ¿lo mandas al reumatólogo o lo mandas al traumatólogo y en qué te basas para mandarlo a uno a otro? Ahora tengo claro, lo manda al rehabilitador, ¿no? <risa> <risa> ¿Eh? Es una opción La, que he contestado que bien. bien. Contestado y que no se bien. atreva a decir otra no cosa. <laughs> No, es que es así. ¿Eh? No, no, es que, pero fíjate, es que es fíjate, fíjate yo María preparando. El, no he, he puesto si lo mandaba al reumatólogo o al traumatólogo. ¿Eh? Y al que tiene que mandarlo, al rehabilitador, ¿correcto? Correcto. Te salvo de la pregunta, María. Muy bien, muy bien. Vamos a María, ¿podemos prevenir el hombro doloroso y si podemos, ¿cómo? Bien. Como hemos visto, que en el dolor, en el hombro doloroso influyen muchos factores, pero... Uno de ellos es el factor mecánico. Entonces eh, sigue siendo importante la higiene postural. Y la higiene postural es importante durante el día y durante la noche. No es conveniente dormir siempre del mismo lado, ni dormir con los brazos por encima de la cabeza. Por ejemplo, después a la hora de, de trabajar... Estas actividades que obligan a tener el brazo extendido por encima de la cabeza, pues hay que procurar usar bases, mesas para los pies o una escalera, para procurar trabajar a la altura de los ojos. Cuando vamos a alcanzar un objeto, también siempre acordarnos, y eso no lo solemos aconsejar, de alargar el brazo siempre con el pulgar hacia arriba, cuando vamos hacia arriba. Claro, sí. para no comprimir el manguito. Pero es todo manguidea. para... No, y se nos olvida y no lo decimos. Pero, ¿Quiere decir que tú haces con el brazo así? No, vas a, vas a alcanzar algo alcanzar que algo. está alto. Ah, ¿y entonces? Lo agarras siempre con el pulgar hacia vale, arriba. Vale, vale. No en... Sí, sí, no, ya, ya. Sí. o sí. Vale, claro, vale. para no comprimir. Eso en cuanto a actividades. Más cosas, muchas, muchas. Eh, por ejemplo, en casa, eh, en una estantería, eh, los objetos que son de uso frecuente, pues colocarlo a una altura que sea cómoda de alcanzar y dejar los que usamos menos apartados a un lado. Y aparte de esto, lo que he dicho antes, que se está estudiando mucho, sobre todo en deportistas, ¿no? la manera de prevenir el hombro doloroso, y ahí se está estudiando cuál podría ser el desequilibrio para aplicar estiramientos. En concreto, en pectoral menor se está, se está trabajando mucho para que haya un perfecto equilibrio de, de la articulación. Y, o sea que, ¿y sería bueno hacer ejercicio de manera rutinaria para, para potenciar la Efectivamente, musculatura? Y todo eso? Sí, 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 me he despistado porque es una de las cosas que hay que hacer. En estos grupos de riesgo, que son las actividades con, con el brazo separado del cuerpo, pues es fundamental lo que he comentado antes, hay que potenciar y qué hay que potenciar los, las estructuras que son estabilizadoras del hombro, el manguito y los, aproximadores, los fijadores de escápula, esos músculos son los que, los que hay que potenciar y se me ha olvidado decir también que hay actividades que no son eh, precisamente con el brazo separado, somos nosotros mucho, es el brazo separado un poco del cuerpo con el codo en flexión y esa posición mantenida. Esa, pues, eso también eh, ocasiona hombro doloroso. Entonces, en, estas, en estos trabajos, en estas actividades que hay que eh, adoptar esa postura, pues se está incluyendo cada vez más la necesidad de implantar lo que son eh, hacer pausas activas. Estás en la postura mantenida, para hacer una pausa corta, pero no es parar y ya está, ¿no? aprovechar esas cosas para hacer estiramiento. Y eso pues, falta mucho para, para educar a, a los trabajadores, por ejemplo, delante del ordenador estamos muchas horas en esa posición los cirujanos no interviniendo lo mismo hay mucho hombro doloroso entonces habría que introducir pausas activas para prevenir ese hombro doloroso muy bien eh, paco muchas personas eh, o sea, dicen prótesis de cadera prótesis de rodilla esto más o menos la mayoría de la gente lo tiene claro pero ...la prótesis de hombro que se cambia... ...porque también se oye el término... ...me, han hecho uno? ¿Me van a hacer una prótesis de hombro... Sí, ...lo que hacemos es la articulación glenomeral... ...que es la, la glena... ...que es donde está la escápula... ...aquí estaría pegado el cuerpo... ...y aquí está el húmero... Esta, esta, ...esta estructura... ...que es una estructura o sea ...que está totalmente deteriorada... ...lo que hacemos es sustituir, sustituirla... ...por un implante protésico... ...lo que hacemos es... ...limpiar esta zona... ...hay dos, dos formas de trabajar... ...limpiar acá... y poner un implante, un vástago, que se adapte y un implante metálico, un implante y eso va a ser igual. Es lo mismo que una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, pero lo que haces es el molde que tú tenías que imaginar. Y también existe la posibilidad, justo al contrario, que sea La, la, a nivel de la escápula que aparezca la forma esférica y a nivel del húmero que a, a agarre también como se adapte con la forma cóncava. Sería también, lo vemos, una hipótesis invertida, que a veces puede decir, hay gente, han puesto una hipótesis invertida de, de la, de, 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 del hombre, dice, ¿y eso que la han puesto al revés? No, que hemos hecho al revés, la anatomía vale. es esta que vale. estoy marcando en este momento. Aquí está la escápula, está la parte interior del cuerpo y aquí está el húmero, el brazo. Entonces lo que hacemos es justo al contrario, hacemos esto y este sería el brazo, invertimos, por eso lo quería explicar. A mí me gusta una cosa antes de, de todo, no sé si hay, has hablado suficiente o no sé si le tocaré a Mariano, pero me gustaría por lo que es la población en general, que hablemos un poquito más, no le he oído mucho hablar de las infiltraciones. Sí, la este. tengo aquí. Ay, la <laughs> tengo discúlpame, <clavada> aquí. <laughs> discúlpame, porque es que no, 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 no quería es que... que... dejara, porque la población en general... Y te han puesto en situación, sí, sí. te sí. han pichado... Bueno, vamos a... Yo quiero ahora que... Ahora, ahora ah. la, 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 tengo aquí... perdón, no, no, perdón, no, no, algo no, algo como no, que... Se... oye, todo se os puede olvidar, bueno. ¿eh? ¿eh? Vamos a ver, Mariano, el, cuando te llegan a ti a la consulta, En atención primaria del hombro doloroso, ¿cuánto tiempo tú le dices que lo mantenga? Porque aquí hemos visto lo de la movilización. Eh, ¿Cuándo le dices que empiece a hacer una movilización precoz? ¿O en cuánto tiempo decides, mira, lo mando a rehabilitación, que sabemos que es donde hay que mandarlo, ¿eh? para la movilización? Depende de la evolución y de cómo se encuentre el paciente. Si no es un dolor muy severo, si no tiene ningún tipo de bloqueo articular y veo que va mejorando, pues lo vamos manteniendo un poco en el tiempo. A lo mejor lo podemos en primaria, en un mes, solucionarlo y no precisar ni, ni prueba complementaria ni, de, ni derivación. Pero si vemos que pasan 10 días, 2 semanas, le hemos puesto tratamiento, a lo mejor se lo hemos cambiado y el paciente no mejora, entonces ya es cuando nos planteamos otra alternativa. Pero depende un poco de la severidad del cuadro y de cómo evoluciona el paciente, que es lo que nosotros mejor seguimos. Y luego también si hay un antecedente traumático, si se ha dado un golpe y vemos que puede tener otra cosa, ya directamente tomamos otra, otra actitud. Y ahora para a los dos, ¿vale? Te lo pregunto a ti María y luego a ver qué nos dice el traumatólogo. Vamos a ver, ¿qué papel juegan las infiltraciones en el hombro doloroso? ¿Cuándo se hacen y si son efectivas? la pregunta ¿eh? toca bueno pues toma, toma. las infiltraciones son una herramienta más para el tratamiento del dolor o sea siempre es un tratamiento parcial lo que vamos a tratar no es el hombro con una infiltración vamos a tratar el dolor las, hay varias vías de abordaje eh, se hacía hasta hace poco se hacía por referencia anatómica ahora ha cambiado bueno casi siempre se han hecho con fines analgésicos. Ahora ha cambiado mucho el tema, ha habido un gran avance en la aplicación de, de infiltraciones por eh, cada vez se hacen técnicas más complejas y más precisas porque las podemos hacer con control ecográfico, ecoguiadas. Pero bueno, vamos a las clásicas, que es lo que comentaba Paco, que, que la gente es una infiltración, las infiltraciones no son buenas, todo esto. Pues son las clásicas, se refiere a las infiltraciones que van a tratar procesos muy inflamatorios, muy agudos. Entonces, ahí eh, lo que se aplica son antiinflamatorios, esteroideos o no, y anestésicos. ¿Qué ocurre? Pues eh, tienen como todo, los, los corticoides tienen sus efectos secundarios, que te voy a contar yo a ti. Y si es una persona diabética, pues hay que tenerlo en cuenta. Las condiciones de asepsia, la ventaja es que aplicamos el fármaco justo en el sitio, ¿no? Y... Los, los corticoides van a cristalizar y, y se produce ahí una reacción a esos microcristales, entonces puede ser que moleste, si infiltramos si por la mañana, al final de la tarde, al día siguiente, moleste un poquito más el hombro, se le advierte al paciente, bueno si a usted le molesta va bien el frío porque es agudo o se puede tomar un analgésico y no pasa nada, es normal. ¿Eh? Que moleste. Ahora bien, como con los corticoides también están descritos roturas espontáneas de tendón, lo que estoy hablando en los microcristales, estamos hablando de un problema de espacio que está comprometido, pues se aconseja no hacerla muy frecuentemente, en un año, hacer máximo tres infiltraciones de, del tipo de, de estas infiltraciones que estoy hablando. Pero ya. Ha cambiado mucho porque según el objetivo que queramos conseguir, pues aplicamos un fármaco u otro. Si es una analgesia, un proceso muy inflamatorio, eh, muy doloroso, pues vamos a hacer esto, vamos a aplicar antiinflamatorios esteroideos o no y anestésico. Pero a lo mejor lo que buscamos es una condroprotección, Entonces podemos poner el ácido hialurónico. Y va iba bien. A preguntar porque como en la rodilla se utiliza sí, mucho sí, y va bien ¿eh? va bien como todo. Con una buena indicación, seleccionando muy bien el tipo de paciente, pues va muy bien. Luego también hay ahora hace muy poco, poco tiempo, bueno reciente, también se puede plantear con una finalidad regeneradora, y entonces ahí está las PRP, que son? Pues son productos que se extraen del propio paciente, el plasma rico en plaquetas, ¿por qué? Pues porque las plaquetas aportan los factores de crecimiento. Entonces, con, con fines regeneradores, pues ya está el PRP, o están las células madre, bien de médula ósea o de tejido graso. Es otro tipo de infiltración. O sea, cuando decimos sobre infiltración, sí, 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 o llega claro. un paciente a la consulta, me han infiltrado, pero usted sabe lo que le han infiltrado, porque interesa mucho. Y luego también hay otra finalidad que es para, es con, con fines de modular el dolor, el dolor. También, ¿cómo? Pues modificando la sensibilidad. De nerviosa la sensibilidad del nervio y entonces se pueden hacer bloqueos sin filtra para modificar esa sensación dolorosa y modificar la sensibilidad que va... Lo que hay el nervio, ¿no? El nervio. Con un anestésico. Con un anestésico y se hace con control es eco, verdad. es eco guiado y en el hombro, por ejemplo, es muy interesante cuando ya no controlamos el dolor y vemos que si lo... lo Dejamos así, pues se nos va a bloquear, no podemos seguir adelante con él, pues va muy bien el bloqueo del nervio subescapular o el axilar. Muy bien, veo que las infiltraciones, como decías Paco, tienen un papel muy, muy importante. ¿Y ¿Quieres tú añadir algo más sí. al tema de las infiltraciones? Me voy al, al lenguaje popular. Mm, paciente, te han pinchado, si eso no sirve para nada, porque nada más que te quita el dolor y no te quita el problema. Perdón, vamos a escuchar lo que hay que quitar es el dolor para una vez que has quitado el dolor poder empezar a movilizar la articulación es avisar a que hemos dicho y gracias a la movilidad articular que tú vas consiguiendo permites que esa se restaure la normalidad en la articulación tanto la, la, es, es totalmente necesaria yo os voy a hacer una cosa una pregunta en voz alta entonces qué pasa que el médico ...no tiene otra cosa que hacer y en ese momento ve al paciente... ...y le pincha porque sí, eh, no tiene, o no sé... ...yo pienso que de entrada el paciente, el médico va a hacer el bien... Y la indica cuando ve oportuno, no es muchas veces no es de primera instancia, sino ha, ha utilizado los recursos no invasivos, cuando acaba ese recurso, vamos al siguiente. Bueno, hay antes algo de hay un, un quirófano, pero por lo menos seis meses por en medio, bueno, vamos a utilizar la infiltración no. que puede ayudar, como bien ha dicho, hay muchos productos, está utilizando con la ecografía, con la ecoguiada mmm, se va mejorando mucho más. entonces, Bueno, y es que a mí yo quiero la de la sangre, yo quiero la del de irónico, yo quiero vamos a mire usted. Le voy a poner la que es necesaria. Se va a aplicar la que usted necesite en base a una serie de características. Y a partir de ese momento podemos tomar decisiones. Yo me gusta que eso, los que nos estén oyendo, por favor, No, que lo no, entienda. no. Yo, vamos, yo más, lo de las infiltraciones creo que es muy importante y yo creo que ha sí, muy claro. Están muy demonizadas y es que fue mal, claro, como yo siempre digo. Mire usted, diariamente se pueden estar poniéndose 10.000 infiltraciones diariamente. Es una en la no mal y en la que, se oye. Y en yo la que le, se oye. Yo siempre digo, en la autopista, en la autovía pasan muchos coches, nunca le pasa nada. Hoy es un accidente y se oye el accidente. Oye, ¿qué pasa? la autopista no vale? Perdón, usted, sí, vale, en la habitaciones también. Bien. Así lo explico de esa manera. ¿eh? Me parece muy bien. Tomamos el ejemplo. Un último mensaje, Mariano. Tu último mensaje que quieras decir a la población en Ponte general sobre el hombro doloroso. Vale. Consulten a su médico cuando no mejore espontáneamente en pocos días. Y respecto a lo que hemos dicho antes, su salud es nuestra preocupación, pero su responsabilidad. Yo le diría eso a los pacientes, que no hagan caso. Que nosotros vamos a intentar ayudarle al máximo, pero que aunque sea molesto, sea doloroso o requiera tiempo, que no hagan caso. Me lo has puesto en bandeja para que yo pueda decir, yo voy a publicar un libro que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud? ¿Eh? No, no, es que el título no está publicado, ¿eh? no sí, sí. es. Pro... Todavía bueno, no es propaganda, pero es ya, que... ya, ya, ya se va. Mariano lo has clavado, sí, pero bien. dame la expresión. Sí, así bien. tan coloquial, pero es que vamos. Sí, yo no, sí, no sí, sé qué de decir, se para hecho, hecho, pero vamos. Sí, eso se lo decía yo a mis pacientes. Sí, 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 tu salud es mi preocupación, pero tu responsabilidad. Sí, sí, sí. A veces se ponían colorados, pero claro, que es así. Yo no puedo hacer lo que ellos tienen que hacer, pero bueno, sí les puedo ayudar. Muy, bueno. muy bien. Bueno. María, último mensaje. La precocidad. Sí, lo que hemos dicho que queda claro que es un proceso conservador que es pesado que es doloroso que invalida mucho entonces la precocidad cuando vayan al, sí. al sitio que tienen que ir que dentro de claro, médico atención y rehabilitador lo que dice lo trato manejo el dolor no me va ya no tengo que pensarlo más le envío la precocidad porque recibes al paciente de otra manera muy bien y pago tu último mensaje yo mi mensaje empieza por P también, la prevención. Además, mm -hmm. al hilo de que soy investigador principal de un grupo de prevención de lesión deportiva de Local. Entonces, por ese motivo, la prevención es muy importante, mm -hmm. que María ha hablado mucho de ella. Muy bien. Bueno, pues yo creo que me ha quedado bastante, bastante claro. Era un tema que, que no sabía yo cómo enfocar. Bueno, vosotros me habéis ayudado al, al 100%, casi, pero era un tema difícil y, desde luego... Me han quedado muchas ideas claras que habéis resumido vosotros en los mensajes perfectamente bien. Creo que va a ser un programa de gran utilidad para la, para la gente en general. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de la salud en tus manos. Que seáis muy felices.